It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Hoy es un gran día para vivir, aunque tengas una alergia como la que tengo yo en esta nariz, que no sé por qué razón tengo una alergia tan fuerte. Y no importa si tienes una situación, estás enfermo, tienes catarro o tienes una pierna amputada como yo, o lo que sea que te esté pasando en la vida, de salud o situaciones, condiciones, no importa, como quiera, hoy es un gran día para vivir. Mi nombre es Yomar, por ahí está Vincent. ¿Quién es ese? ¿Cómo tú te llamas? Vincent. Vincent. Y por ahí está Oliver, ya ellos tuvieron su momento de desayuno. Oliver todavía le está metiendo fuertemente. Está metiéndole un bagel con blueberry, ¿ah? ¿Eh? Pues sí, Oliver. Hoy estamos viviendo un gran día para vivir. No importa la situación, la condición del mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando con el COVID. Y por aquí está mami oscura. Vamos a verla bien en la luz. Miren qué Buenos linda. Días. Hoy está a 54 grados. Ah, está todo el mundo de largo hoy, ¿eh? Sí. Yo también. Oye, mi amor, uh-huh. Y que se entere el mundo, ¿a qué hora yo me levanté? Hoy no. Que es domingo. Yo creo que como a las 3 de la mañana. A las 4. ¡Wow! Y no puedo dormir. ¿Por me, qué? Me fui para el tipi a meditar y fue lo mejor que pude haber hecho. ¡Ay, qué lindo! En el día de hoy. Es bien bueno. Traté, primero, si tú quieres orarle a Dios y tú no sabes qué decir, y estás en ese momento, simplemente trata de callar tu mente. Calla tu mente y entra en un silencio absoluto. Eso fue increíble. Y por eso hay que hacerlo a las 4 de la mañana y a las 3 de la mañana, porque si no, ya a las 7 que se levanta aquel que está allí, ya se acabó la meditación. Mira, yo me aburrí en un momento dado, o sea, no me aburrí, pero hello, 4 de la mañana, de 4 a 6 y 30 hay un largo lapso. Y me puse a hacer abdominales. Me hice una facial. Mira, son las que son, que diantre, las 9 y 18. Y ya has vivido la vida entera. Y ya estoy lista para tener mi siesta. Que Oliver está bien. Sí, él está bien. Okay. Está comiendo su bagel allí. Vamos a. Bueno, no sé cuán. ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Meh. Oh. Tuve de largo. Está yo, ok. Yo siguiéndote la corriente y... ¡Ay, sí! Uy, espérate. Está más blanca que una... Está bueno, se siente súper bien. Ay, el sí, clima. Está chévere. Anoche nos fuimos e hicimos marshmallows y la pasamos tan bien. Te voy a poner un clip ahora para que veas cómo la pasamos. Estamos haciendo un qué, malvaviscos, Vincent, se dice en español. Mira, Oliver, que no suelta el de... Y yo mal que los quemó, mira. Así se ve un marshmallow quemado, bien quemadito. Pero así que saben bueno. Eso dice Yomar. Yo difiero un poco. Ay, me está echando todo el fuego. Ay, qué rico se siente. Vincent, ¿está bueno? Vincent está experimentando. ¿A cuánto está? Está como a 63. Se siente bien rico. Mira este. Hola, Oliver. ¿Te gusta lo que estás viendo? Mira. No. ¡Wow! Está bueno. Sí. ¡Wow, Oliver! ¡Mira el árbol! ¡Wow! ¡Wow! Y después estuvimos corriendo bien chulo hacia alrededor de la piscina. En verdad que fue un momento muy bonito. Y lo hicimos de la nada.
de la nada decidimos, vámonos, vámonos para afuera, vamos a disfrutar. Y a veces hay que tomar decisiones así, súper espontáneas. No se pueden pensar mucho porque entonces el lado del cerebro o cerebro del conformismo te va a decir, ay no, tienes que pensar rápido. Entonces las mejores experiencias, casi todas, suceden de decisiones espontáneas. Estamos en Target, dice ahí, está así, porque ese es mi email. Mira, vinimos a buscar estas cosas que están aquí. Porque yo quiero hacer hoy una lasaña. Y la lasaña se antojó de hacer lasaña. Sí, oye, pareciera que no tienes la máscara puesta porque esa voz entró directito al oído. Directito. Uy. Lasaña, Isa quiere lasaña, lasaña, lasaña. Pues estamos buscando unos ingredientes que nos hacen falta porque yo quiero hacer el meal prep. Y pues como que no me he formalizado muy bien en eso porque es que quiero tener unos logros físicos de músculo y uno necesita una cantidad de proteína diaria y la consumo, pero para mantener el músculo y crecerlo como que estoy fallando a veces y el a veces daña el resultado, tiene que ser consistente, pero Itza, por algo se empieza, dime. ¿Qué estás haciendo a Itza? Ahora el Vince me está diciendo a Itza, ok. Puré este, y necesitamos otra marca. Tres latas. Cookie. Mira, esto que está aquí le estaba diciendo a Vincent que es chino y que hay diferentes sabores. ¿Cuál tú quieres, Vincent? Ese. Ok. Wow. Esto es súper nuevo, Vincent. ¿Qué es esto? Estas son unas hojas de lasaña. Antes no lo tires, solo ponlo suave. Ah, sí, gracias. La receta que nosotros estamos haciendo, que vamos a hacer, él ponía las placas de lasaña, lo ponía directito al horno y entonces nosotros no lo hacemos de esa manera, nosotros lo hervimos. ¿Encontraste los bay leaves? Ok, muy bien. Ay, entonces la salsa que teníamos ya no funciona porque es solamente una cucharada o tres cucharadas y es demasiado. Con esto terminamos. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Todos los ingredientes. Eso es. Y Oliver está a punto de dormirse. Sí, porque le toca. Adiante. Ok, pues ya. Allí, ahora mismo, saliendo de Target, había una señora gritándole a otra que tú no le hablas a una madre de cómo ella está criando a sus hijos. Y es la señora que está al lado de nosotros, estacionada, no. Que va a salir ahora, sí. Ay, no te creo. Deja ver si la puedo coger de alguna manera. ¿Se fue ya? Sí, se fue. Ok. Pero yo le pasé por el lado cuando estaba pasando eso y yo no podía grabar porque era demasiado de obvio. Y entonces ahí está con las botas hoy, que es la mujer más lenta del mundo. Y ella iba caminando. Tic, 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 tic. Y escuchando todo el revolú. Claro, tengo que aprovechar para decirle a ustedes. No, porque es que se escuchaba interesante. Pero yo pienso que era la suegra, que ella le estaba hablando a la suegra. Pero yo pienso que no, porque ella le decía, te voy a llamar a la policía. Ella dijo, y le decía, pues llama a la policía. Porque es que no estaba haciendo nada. En verdad, la persona que critica cómo un padre cría a su hijo está de más. Sí. Porque si vas a criticar solamente, estás mal. Tú puedes dar tu experiencia y puedes decir, cuando yo era mamá me pasó esto y yo hice esto. Uh-huh. Porque esa fue tu situación, pero tú no puedes decir, si yo fuera tú harías esto. No, porque tú no sabes todo lo que ese padre está pasando y por qué está haciendo lo que está haciendo. Exacto. Y por eso, verdaderamente, tú no criticas, tú ayudas, tú aconsejas, pero basado en tu experiencia. Exacto. Para que entonces el padre esté receptivo, porque de lo contrario no te va a escuchar. No. Porque sabes que tú no estás en los zapatos de esa persona y tú no le crías a los hijos y tú no se los cuidas, tú no se los alimentas, tú no trabajas para mantenerlos y no tienes derecho a opinar de los hijos de nadie, a menos de que se los mantengas. Exacto. Así es. Bueno, yo creo que muchos se sintieron bien, ¿ah? En este momento. Pero es verdad acción, lo que digo. Acción, es verdad. Acción. Sí, sí. ¡Pum! Fuerte. Adrenalina, pero... adrenalina. Sí, es que se estaban gritando duro en el dentro del supermercado. Estaba duro, duro. Sí. Pues nada, ya hicimos la compra. Ahora vamos para la casa. Y entonces allí preparamos la... lasagna. La lasagna que no nos vamos a comer hoy. Porque es meal prep. Ah, bueno, pues.
Miren las botas que habla Yomar. Estas son las botas. Mira qué bonita. Sí. Un outfit bien bonito, dando la vuelta y dando la vuelta. Y quien se quedara. ¡Hey! Y ese bebecito lindo que está ahí. ¿Qué es lo que está de... Uy, tiene sueño. Rico, ¿te gusta? Ese está bueno, a Oliver le gustó. Oh, este es de banana. Sí. Estábamos hambrientos. Comimos una sopa que había ayer. La destrozamos. Ya la destrozamos, entonces ahora están estos comiéndose todo lo que encuentran. Ahí ten cuidado. Toma, vince más. Toma, mamá. Qué rico. ¿Te gustó? Cheerio, wait. Yo te dije que era bueno, Vince. Muchacho, pero cógelo suave. No hay prisa, Vince, no hay prisa. Está bueno. Delicioso. Qué rico. Mira, estoy buscando más. ¿Dónde están? ¿Están ahí? No, están en la bolsita aquí. Ah, dale uno, dale uno. Oliver, mira qué rico. A ti te gusta tener las manos llenas, ¿ah? Así. Sí. Qué rico. That was so delicious. Estaba bueno. Coge ahí, ninja. Ninja. Chu, chu, chu. Oh. Ay, gracias, mi amor. Ay, qué lindo. Ok, voy a comenzar ahora la receta. Oliver está durmiendo, Yomar está con Oliver, Vincent está tranquilo viendo su serie favorita de Netflix, que es DC. ¿DC qué, Vincent? ¿La serie que a ti te gusta de muñequito? No. DC Superheroes. Oh, DC Lego es la que le gusta a Vincent. Ok. DC Lego Superhero with Flash. Ok, esto es todo lo que necesito. Aquí yo tengo todas las recetas. Yo primero voy a buscar las recetas. Y entonces, unas cosas van a ser para la salsa y otras cosas van a ser para la salsa de queso. Así que esto es vegano. En la descripción yo le dejo el video que utilicé y ese video está súper explicado. Te detiene también en la descripción de ese video. Tú puedes bajar los ingredientes y es impresionante cómo este muchacho cocina. Así que voy a prepararla y vamos primero a sacar todos los ingredientes de la salsa. Nos faltó algo. La carne molida vegana no la compramos. La carne molida vegana. Vamos a tener que preparar esto. Que es una carne molida, pero no está cocinada. Hay que prepararla. Ok, pues tenemos esta alternativa. Sabe rico. Esto es chorizo vegano. Espero que... A ver qué hora es. Estoy preparando la lasaña. Son las 2:36 de la tarde. Yo espero que de aquí a las 8 de la noche yo pueda terminar esto. Dice que el procedimiento son 30 a las minutos. 8. A las 8 de la noche, wow, mismo. Sí, es que cuando uno está bregando con la cámara, esto, lo otro, toma más tiempo, pero... Vamos a ver. Va a salir. Como tiene la receta y todo. No, yo tengo... No, y chequéate ahora lo que va a pasar. Yo lo voy a virar y ahí voy a ver el video de YouTube paso a paso con el muchacho. Dios mío. Esto es lo que necesitamos para la salsa. Mira, Yomar, no compramos la carne molida vegana. No, pero la compramos. Ese lo vamos a utilizar. Pero tú sabías que no lo habíamos comprado. Y no me...
¿Tú pensabas que era esto? Bueno, yo estoy cogiendo como tres de estos. Porque me encantó, pero no era para hoy. Ya viene bueno, hecha, hay carne molida vegana que uno puede comprar hecho ya. Pero ya esto tiene el sabor y pues, le va a dar un sabor. Pues entonces hay que preparar eso ahora, porque eso hay que tenerlo listo cuando se va a mezclar con la carne. Creo que hay que tenerlo listo. Ay, vamos a ver. Ok, bueno. Ok, ya tengo todo picado. Yomar me ayudó a picar casi todo y vi las instrucciones y tengo que desquitarme de alguna manera porque Yomar viene y sigue. ¿Y qué va ahora? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué cantidad? ¿Y sabes cuánto tiempo? Entonces, digo, para muchacho, tranquilo. Y dice, pero es que tú no has visto ni el video. Entonces, yo vi el video, pero lo vi rápido. Por lo menos tengo los ingredientes. Por lo menos. Ah, míralo allá. Qué bueno que no lo vieron. Qué bueno que se vio borroso. Qué bueno. ¡Uy! Votaron al asistente. Míralo ahí, míralo. Me votaron. Lo voté. Y me votaron y a cuidar a los nenes. Vete a cuidar a los nenes. Ajá. Sí, entonces sigue así. Mira, tranquilo que esta lasaña no se compara con nada. ¿Okay? Mira, me dijo algo bien fuerte. Tú le estás poniendo presión. Y entonces yo le digo, si tú le pones mucho fuego a la olla, prepárate que la tapa te puede salir volada. Y entonces él dice, ¡oh! Cuidado. ¿Por qué es que le dije esto? Dilo que dije. Me dijo, tú no haces recetas tan... ¿Qué? ¡Se me olvidó, qué bueno! Como que tan... Le dije, muchacho, cállate que tú no has hecho una receta de este calibre. De este calibre. Está disparando y todo, calibre y todo. Porque lo que pasa es que me puso mucha presión el tipo. Ok, yo no hago recetas de este calibre. Mi amor, sí las haces, pero wow, me estabas molestando mucho, ¿ok? Y entonces te tuve que detener de alguna manera porque no podía más. No creo que los pancakes sean de este calibre. Mi amor, sí lo son, mi amor. Lo que pasa es que esto tiene tantas cosas. No puedo con él. Ok, voy a hacer la comida. Ya leí todas mis instrucciones. Ya vi el video 3 veces. Oh, y el colmo es que esto no es una comida para comernos ahora. Esto es para 5 días. A ver, María. Ok, bueno, pues ya está todo picado y estoy bien contenta. Do you want to see some real speed? So let's do this. Wow. Oh, wow. Ok. Así estamos viviendo nosotros con Flash. Sí, qué horrible, quiere de Navidad un suit de Flash y yo estoy, no, porque va a correr bien duro. Uy, ok, sigamos haciendo esto. Vamos a hacer la receta ahora. Mami cocina, aquí estamos en el cuido con los nenes de la casa. Oliver, Vincent, Flash, porque ahora él es Flash. Vincent, Flash, Kid Flash, Zoom, todos los Flash. Y papi, aquí estamos en el cuido de los Viera. Mientras mami cocina. Esperemos que eso quede sabroso, rico. Yo sé que va a quedar muy bueno. Pero cuando Aisa se dedica a hacer algo, ella hace las cosas muy bien. Hemos tenido situaciones en este día por esta receta. Créanme, no ha sido fácil, pero yo sé que ahí está, hace las cosas bien y le va a quedar rico. A menos que se le olvide una parte del proceso y pues quede malo. Pero aunque quede malo, yo le voy a decir, te quedó sabroso y riquísimo. Calamari. ¿Verdad? Calamari, bro. Calamari. Y yeah, Oliver, mira el carrito. ¡Pum!
Wow, miren todo esto preparado. Se nos está comiendo el queso, nene. ¿Te gusta, Oliver? Ay, mira el queso, lo come, mami. Míralo, qué bonito, qué bonito. Wow, miren a mami como nunca antes vista. Como siempre quiere estar. Wow, miren esto. Mira qué delicia. Es que eso, yo nunca he hecho una receta de este calibre. Papi, para que tú veas. Sécate la baba, que se te salió por aquí. Qué chabón eres. Oye, adiante, no me digas. Cuidado, Oliver, cuidado. Oh, sí, gracias. Miren, ahí está, eso es para la salsa. Este es nuestro queso. Wow, eso es para hacer el queso como en salsa. Se llama la salsa bechamel. La salsa bechamel. Es la salsa blanca para la pasta. Y esta entonces es la mezcla, como la carne y los vegetales que le vamos a echar. Sí. Miren cómo se ve esto, miren. Esto va a comenzar. Wow, esto sí que tiene son. Sí, por aquí va a empezar la otra producción. A mí me gusta. Eso no, Oliver, eso era la mantequilla. Okay. Entonces, ¿y entonces qué, mi amor? Aquí estoy. Echando la mantequilla. Ok. Primero. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Esto aquí es la salsa blanca, es la combinación de estos dos. Ok. Echo la mantequilla y después voy a echar el flour. Déjame sacar eso de la ahí. La harina. La harina. Pero primero la mantequilla se tiene que derretir y lo mezclo, y ya cuando eso esté mezclado con un filtro, un colador, le echo lo que tengo allá, que tiene cebolla adentro, cogiendo sabores. Aquí. Sí, pero las cositas que tiene no van a caer, solamente los sabores. Ah, son los sabores, que eso tiene como una cebollita y unas cosas que yo piqué. Y aquí te están tumbando el queso, mi amor. Suavemente. Suavemente se lo están comiendo, poco a poco. ¿Y llegó quién? Flash. The Flash. Y seguimos comiendo queso. Y por allá va Flash. Y seguimos comiendo queso. Sí, mira qué rico, mira cómo lo come. Y pinch. Así, Oliver, poquito a poquito llegamos a hacer la muralla china. Bueno, no, eso ellos eran mucho. Pero mira qué rico. ¡Wow! Oh, ese fue rápido. Le metiste a la derecha ahora, a la izquierda. Y tenemos a Flash. Dale, Flash, rápido. ¡Wow! Ahí sigue comiéndote el queso. Mami, te van a hacer falta como dos copas más de queso. Está bien. Guap. Ya casi terminamos. Ahora faltan 45 minutos en el horno y listo. Y está deliciosa. ¿Dónde está el cuchillo en este lugar? Ya yo estoy emocionadísima. Que no lo vaya a comer hoy, pero... Yo creo que el cuchillo que debemos de usar no está aquí. Nosotros tenemos los cuchillos acá arriba por los niños. Yo creo que este, ¿verdad? Porque así mismo se coge el pedazo. No, ese te va a hacer muy difícil. Ay, no. Ahora viene a Yomar a darse en el pecho porque él terminó. Mira, a lo mejor necesitamos esto. Eso, un espacio. Sí, ok, ya está. Caramba. Llegué. Esto huele bien bueno. Esto huele rico. Ay, papi. Ya te puedo poner un pedo en mi televisión.
está en Hulu ahora. Ah, ok. Oh. Es un panel de películas. Ok. Ok, ¿dónde está el cuchillo? Vamos, ¿dónde está el cuchillo? Pero no se pica con esto mismo. Ah, ok. A verla. Bueno, pues he sacrificado la cabeza de mi esposo. No se preocupen. Para que se vea la lasaña vegana, ¿ok? Así que disculpe. Esta es la mejor, mi amor. Esta es la mejor, creo. Vincent nos sigue distrayendo. Vamos. Esto dice que da de 6 a 8 porciones. Wow. 2, 4, 5. Ay, seis, pero si hay 5 platos. 7 y 8. ¿Ya? Yo voy a comer ahora, yo no sé tú. Ah, 5, 6, 7. Ok, bueno, yo voy a picarlo. Esto hay que pensarlo bien, no podemos hacerlo de esta manera. Mira, yo pienso que por la mitad. ¡Fuap! Y después le hace. Ya, ya, son 6 pedazos y sacamos un pedazo para aquí. Salen 8 pedazos en realidad. Pero son 6 pedazos porque es una comida de nosotros. ¿Y cómo vamos a cortar, hacer nuestra comida tan? Vamos, vamos. Oh, oh, mami está en problemas. Dame un cuchillo, por favor. Aquí está. Ahí está. Ay, cuidado, muchacho. Ok. Vamos a ver. Sin miedo, sin miedo, así. Hacerle así. Yes. Saca la cinta. Por la mitad. Si vas a hacer 8 pedazos por la mitad. Voy a hacer 6 pedazos. Ah. Ahí. Yo tengo un ojo. Ea. El del medio quedó bien premiado. Que se para con esto. Wow. Bueno, mi amor. Y con este es que lo vas a sacar. Sí. Utilizó 10 cosas para poder sacar uno. Bendito. Acerca la cosa. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Ven acá, espérate, espérate. Mira eso. Papi. Saca tu cara que no se ve. Pero y la mía también. No podemos vivir de esta manera. Nos colgamos. Ahí, ahí. Se ve bien bueno. Aquí está la primera prueba. Nosotros hablamos mucho de hacer una lasaña para usar el eggplant o la verdura que era color violeta. ¿Cómo se llama eso? Berenjena. La berenjena. Y se llevó una berenjena nada más, pero vamos a probarlo. Está bueno. Rico. Wow, siento la proteína bien duro. La salud. Qué delicia. Está muy buena. Oye, este pedazo es mío. No. Ah, perdón. Es de los dos. Ok. Yo voy a comer poquito. Está bien. Está bueno. Wow, sí. Caramba. Saca, saca, saca el plato. Y ya están empaquetados aquí. No le he puesto la tapa porque hay que esperar que se enfríen un poco más. Uh-huh. Y Oliver quiere, pero come un poquito. Y nos dimos cuenta que pica un poquito la carne. La carne, sí. Y la escupe. Así que Oliver no puede porque no te... Pero está riendo, era un chiste, ¿verdad? Tú no quieres. Oh, Oliver quiere Teti. Bueno, pues yo me despido aquí. Gracias por estar hasta esta parte del video. Nos veremos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. Me dejaron aquí con toda la comida. Me la voy a comer toda ahora. No, no. Suscríbete y dale like a este video y nos veremos en el próximo. Y recuerda que la receta está abajo, así que si te interesa hacerlo, búscalo, que sabe bien bueno, bien rico. ¡Mua! Riquísimo. Me lo comería todos los días de mi vida. Así que, bye. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. The storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay, 'cause all I